13 días después de confirmarse el primer caso positivo de COVID-19 en el país, se activó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. En principio, este se encargaba de dictar las medidas que regían en el país para combatir la pandemia. Pero hoy, tras un año de permanecer activado, solo puede emitir exhortos, pues son los COEs cantonales los que tienen la última palabra. Pero lastimosamente, cuando usted tiene 221 voluntades, unos aceptan los exhortos y otros no. Lo que teníamos nosotros de ventaja en estos meses que teníamos de estado de excepción es que podíamos centralizar todas las medidas a través del COE nacional. Entonces, la misma disposición se cumplía en todo el país. De allí que ahora buscan de la mano del Ejecutivo plantear reformas a varias leyes que les permitan retomar el manejo de la pandemia de forma centralizada. En 3 meses, obviamente, esta administración termina, pero la pandemia continúa. Por lo tanto, si podemos conseguir nosotros el tener esa norma especial para poder centralizar determinadas medidas sin necesidad a lo mejor de un estado de excepción, pues se lo puede hacer. Pero el gobierno que venga, obviamente ya tendrá un camino recorrido. Durante estos meses, el COE Nacional, a través del ECU 911, también se ha encargado de recabar toda la data referente a las inconductas cometidas por los ciudadanos que derivan en un incremento de contagios. En cuanto a aglomeraciones, el país hasta el momento tiene registrado 179.198 aglomeraciones. El 23%, lastimosamente, es la ciudad de Quito, y Guayaquil es el 11%. En cuanto a fiestas clandestinas, se han registrado 54.300. Guayaquil lidera la lista con un 22%, seguido de Esmeraldas con 9% y Quito con 7%. Dice Zapata que estas cifras demuestran que la gente le ha perdido el miedo al virus. Sin embargo, en las casas de salud se refleja otra realidad, la de aquellos que buscan atención médica. Según datos del COE Nacional, al momento solo en Quito hay 67 personas esperando una cama en cuidados intensivos. Las personas que sigan llegando a esta casa de salud tienen que esperar tanto para una cama para hospitalización y más aún para el tema de camas de UCI. Los expertos recuerdan una vez más que la crisis sanitaria está lejos de terminar. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.